Podéis sentaros. Comienza el Veni Creator, por favor. Haces bien. Ahora sí, buenas tardes a todos. En nombre del rector, don Joaquín Goyache Goñi, vamos a proceder al solemne acto académico de graduación de la Facultad de Informática. Yo soy vicerrector de Tecnología, don Jesús Gómez Sanz. Me acompañan a mi derecha, don Luis Hernández Yáñez, decano de la Facultad de Informática. A mi izquierda, don Carlos Rivero Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Y a mi derecha, don Antonio Uru Espino, decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas. Otra vez a mi izquierda, tengo el placer de tener a mi compañera Raquel Herbás, vicedecana de Estudios y Calidad. Ah, perdón. La tengo ya contenida. Y también la secretaria académica Inmaculada Jardines Lence. Muy bien. Pues vamos a dar comienzo al acto procediendo a la imposición de becas a los egresados de la promoción de 2022 en las siguientes titulaciones. Doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas. Grado en Ingeniería de Computadores. Grado en Ingeniería Informática. Grado en Ingeniería del Software. Grado en Desarrollo de Videojuegos. Doble grado en Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Informática. Tiene la palabra doña Inmaculada Pardines Lence, secretaria académica. Por favor, Inmaculada. ¿Tienes
se va a proceder a la imposición de becas a los egresados de la promoción de 2022 en la titulación de doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas. María Arranz Lobo, Ana Belén Duarte León. Martín. Uy, perdón. Martín Fernández de Diego, Víctor Fernández González. Marcos Herrero Agustín, Mario Jiménez Gutiérrez. Javier Mulero Martín, Noelia de las Mercedes Pérez García Consuegra. Elena Pinuaga López, Alejandro Ramírez Rodríguez. Ángela Ruiz Rivera, Belén Sánchez Centeno. David Seijas Pérez, Jorge del Valle Vázquez. Celia Rubio Madrigal, Carlos Tardón Rubio.
A continuación, se va a proceder a la entrega del diploma y premio de la empresa Inetum a don Carlos Tardón Rubio, como poseedor del mejor expediente académico en el doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas de la promoción 2021-2022. Hace la entrega don Luis Hernández y don Víctor Manuel Ita Ujena, coordinador del área de universidades de la empresa Inetum. Por favor, el premio. A continuación, tiene la palabra doña... Perdón, me faltan unas palabras importantes. Tiene la palabra don Carlos Tardón Rubio. Eso, que me refería a las de la empresa. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar aquí hoy en la graduación de Ingeniería Informática de la Universidad Complutense de Madrid. Quiero dar un saludo especial a mis compañeros, familiares, padres y profesores que nos acompañan en este día tan significativo. Ha sido un largo y gratificante viaje el que nos ha traído hasta aquí. Todos hemos trabajado duro, pero también aprendido mucho durante el camino. Me gustaría destacar la calidad de la información y la enseñanza que hemos recibido en esta facultad. Los profesores han sido excelentes mentores y nos han acompañado en todo el camino. Como ingenieros informáticos, sabemos que, bueno, el futuro es prometedor en términos de empleo y también oportunidades de estudio. Pero, para tener éxito en este campo, es importante recordar las sabias palabras de nuestros profesores. Como dijo una de nuestras ilustres profesoras del primer curso, no puede existir un ingeniero informático que no conozca el método de ordenación de la burbuja. Esta cita resalta la importancia de conocer los conceptos básicos para construir cosas más grandes y mejores. En conclusión, deseo reconocer la valiosa contribución de nuestros familiares, profesores, amigos y compañeros de curso. Agradezco su confianza en nosotros y su ayuda en el camino a la consecución de nuestras metas. Muchas gracias. Y ahora os cedo el cetro del silencio. A continuación, tiene la palabra doña María Inmaculada Pardines Lence, secretaria académica de la Facultad de Informática. Se va a proceder a la imposición de becas a los egresados de la promoción de 2022 en la titulación de grado en Ingeniería de Computadores. Izan Bravo Fernández, Tamara Huertas Smolis. Nicolás Pardina Pop, Carlos Plaza García Vadillo.
Katia Alejandra Rengel Lazcano, Muaz Roaibani Alcadri. Pablo Saro Buendía, Ángel Molina Núñez. Se va a proceder a continuación a la entrega del diploma y premio de la empresa NTT Data a don Ángel Molina Núñez, como poseedor del mejor expediente académico en el grado en Ingeniería de Computadores de la promoción 2021-2022. Hace la entrega de Luis Hernández Ñáñez, decano de la Facultad de Informática, y doña Alejandra Rodríguez Vivanco, Banking Manager de la empresa NTT Data. Y a continuación vamos a tener unas breves palabras de don Ángel Molina Núñez. Por favor. Hola, buenas tardes a todos. Es para mí un honor estar aquí reunido con mis amigos, con mis profesores y con mi familia y disponer de este espacio de tiempo para poder dirigirme a todos ustedes. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias, en primer lugar a la Facultad de Informática de la Universidad Complutense, por proporcionarnos este espacio pese a las circunstancias vividas estos últimos años que han imposibilitado la celebración de este acto en su debido momento. También quiero agradecer a todos los profesores su compromiso y dedicación, haciendo una mención especial a Juan Carlos Favero, Manuel Prieto Matías, Alberto del Barrio García, Óscar Garnica y Ana María González de Miguel, a los que guardo un cariño especial. Agradecer también a mis compañeros y amigos, tanto del grado de computadores como de los grados de informática, software y dobles grados. Su apoyo y complicidad durante esta etapa que hoy cerramos. Finalmente, me gustaría agradecer el apoyo y motivación incesante recibido por parte de mi familia, especialmente a mis padres y pareja, que me acompañan hoy aquí. Quiero finalizar felicitando a todos los egresados. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra doña María Inmaculada Partínez Lence.
Se va a proceder a la imposición de becas de los egresados de la promoción de 2022 en la titulación de grado en Ingeniería Informática. Artur Amón, Roberto Asunción López. Diego Atance Sanz, Cristina Barquilla Blanco. Frederick Ernesto Borges Noroña, David Bugoy. Estíbaliz Busto Pérez de Mendiguren, Álvaro Cernuda Vega. Víctor Choza Merino, Alberto Collada Mamblona. Daniela Alejandra Córdoba, Alejandro Corpas Calvo. Pablo Daurel Marina, David Davo Laviña. Daniela Alejandra Escobar Suárez, Pedro Javier Fernández Fernández. Iván Fernández Gallardo, Miguel Ferreras Chumillas.
Ricardo Enrique Freire Saco, Mario Daniel Gallardo Cruzado. Alberto García Domenech, Guillermo García Patiño Lenza. Belén García Puente, Mohamed Gané. Javier Gómez Moraleda, Adrián González Cabanillas. Michelle Benacir Guerra Gallegos, Daniel Hernández Martínez. Rebeca Herranz Gómez, Marina Jiménez Garrido. Eric Calgren Domerc, Lucía La Torre Magaz. Alberto López Cervantes, Matías Luis Lotito Raggi. Jaime Madriñán Fernández, Aldair Freddy Maldonado Honores. Rafael Márquez González, Alba María Martín Puebla.
Salvio Javier Martínez Arranz, Miguel Marzal García. Rafael Noblejas Pérez, María Núñez Conde. Ignacio Payás Gozálvez, Mario Quiñones Pérez. Sergio Ramos Mesa, Raúl Rincón de Andrés. Diego Alejandro Rodríguez Pereira, Juan Carlos Rosado Zamorano. María Esther Ruiz Capillas Muñoz, Pablo Sáenz Bullón. Ela Caterine Sefer Arévalo, Miriam Tendero López. César Ureña Toledano, Javier Verde Marín. Marina de la Cruz López, Jesús Miguel Darias Goitia. Antonio Rodríguez Hurtado.
continuación, se va a proceder a la entrega del diploma y premio de la empresa Deloitte a don Jesús Miguel Darías Goitia y a doña Marina de la Cruz López, como poseedores del mejor expediente académico en el grado en Ingeniería de Informática de la promoción 2021-2022. Hace la entrega el decano, don Luis Hernández Yáñez, y doña Carmen Villalta Reguilón, Manager Talent Acquisition de la empresa Deloitte. Por favor. Y a continuación, el coro Microcosmos. ¿No? Voy sembrado, perdón. Tiene la palabra doña Marina de la Cruz López, por favor. Con todos vosotros, decir que cuando yo entré en esta carrera no tenía muchas dudas y ahora estoy contenta de decir que la informática se ha transformado en una parte muy importante de mi vida y es algo que me aporta y que me llena de sobremanera. Me gustaría usar estas palabras para dar las gracias a todos los profesores que nos han dado clase durante estos años por su labor docente y profesional. También me gustaría dar las gracias a todos mis compañeros y amigos. De todo corazón han sido gente increíble y ha sido un honor para mí haber estudiado con vosotros. Y finalmente, quería dar las gracias a mi madre por ser la persona que más me ha apoyado durante todos estos años. Y nada más, muchas gracias a todos. Bueno, pues a continuación. Ah, sí está. Vamos un segundo. Pues a continuación vamos a escuchar al coro Microcosmos interpretar La La Land, City of Stars. Thank you.
Muchas gracias, fantástico coro Microcosmos. A continuación, tiene la palabra doña María Inmaculada Pardines. Se va a proceder a la imposición de becas a los egresados de la promoción de 2022 en la titulación de grado en Ingeniería del Software. Fernando Bellot Rodríguez, Mario Blanco Domínguez. Mónica Gabriela Abogado Villalba, José Miguel Cabrera Llamas. Jaime Calzada Ferreras, Daniel Carrera Sainz. David Fernández Alejo, Juan Pedro García Castaño. Guillermo Garbi Villegas, Pablo Jiménez Cruz. Antonio Lucas Simón, Miguel Mordillo Mendoza. Álvaro Penalba Alberca, Vitalis Savchenko Savchenko. Carlos Segundo Nieto, Michael Jesús Stranger Hierro. Roberto Torres Prensa, Javier Vaquero Fernández.
José Andrés Velasco Santos, Verónica Borislavova Yankova. Yule Zhang, Javier del Río López. A continuación, se va a proceder a la entrega del diploma y premio de la empresa GMV a don Javier del Río López, como poseedor del mejor expediente académico en el grado en Ingeniería del Software de la promoción 2021-2022. Hace la entrega don Luis Hernández Yáñez, decano de la Facultad de Informática, y don José Carlos Vaquero Triguero, Big Data and Artificial Intelligence Division Head de la empresa GMV. Ahora tiene la palabra don Javier del Río López. Bueno, hace casi 5 años empecé esta carrera, primero ingeniería del software, y me acuerdo que en una de las primeras clases el profesor hace una pregunta en alto diciendo que si había alguien que no había cursado bachillerato, que no venía de bachillerato. Levanto la mano y soy el único de los 70 que debía haber en esa clase, así que en ese momento pienso, se plantea un curso interesante, ¿no?, por delante. Pero ahora en serio, sinceramente lo único que estaba pensando era dónde me he metido, ¿no? ¿Qué hago aquí? Y me llegué a plantear varias veces si seguir la carrera ese primer año. Me alegro de haberme recuperado de esa impresión inicial porque, bueno, gracias a los profesores que confiaron en mí y después de mucho esfuerzo me iba a poner por fin a programar, que era a lo que había venido a esta carrera. Y bueno, aunque no fue fácil superar asignaturas como mates, tengo que admitir que alguna asignatura como física, en la que no confiaba, hizo, al final me acabó gustando gracias a, en parte, a la labor del profesor, que bueno, en ocasiones ponía hasta en riesgo su integridad física con el objetivo de enseñarnos y se agradece. Luego, el segundo curso parece que iba a ser más tranquilo, pero bueno, ya inspirándome en mi participación pasada en concursos de programación, decidí apuntarme a la Asociación de Programación Competitiva de esta de la facultad, y entre otras cosas, como todo el mundo sabe, hubo una pandemia, lo cual no ayudó, porque luego a partir del tercer año y parte
a partir del tercer año ya todo el mundo con mascarilla, y yo, que no soy un ser muy social, digamos que no me ayudó en lo más mínimo, pero aún así, digamos, no me impidió hacer muchos amigos y conocer a gente impresionante. Y sinceramente, del cuarto año poco tengo que decir, porque entre el TFG y muchas otras cosas se me pasó volando. Pero bueno, una de las cosas que sí que me gustaría destacar, ahora que estoy en esta posición, era simplemente todo lo relacionado con la programación competitiva, porque para mí ha significado bastante, y quiero agradecerle a todas las personas que están involucradas, ya sea participando, colaborando, entrenando, etcétera, su labor para que eso haya sido lo que es a día de hoy, y también que me permitan a día de hoy seguir participando en la parte de preparación, digamos, de estos concursos, que creo que le dan mucha vida a la carrera. En general, yo creo que este grado nos ha servido a todos para crecer como personas. Al menos yo no soy la misma persona que entró el primer año, y creo que muchos de vosotros tampoco. Y no me quiero alargar, así que para terminar voy a recalcar simplemente dos cosas. La primera es que creo que estaría bien mostrar más apoyo a los estudiantes que provienen de formación profesional, porque, para que no se desanimen después de ver esas asignaturas tan terribles ese primer año, porque yo podía haber sido perfectamente esa persona y haberme perdido, digamos, todas las experiencias que vinieron después, ¿no?, a raíz de haber superado ese primer año. Y luego, por último, simplemente quiero dar las gracias a todos los profesores que nos han transmitido su pasión por lo que enseñan, y en general a todas las personas responsables de que tanto vosotros como yo estemos a día de hoy aquí. Para terminar, simplemente quiero daros la suerte a todos en esta nueva etapa que afrontáis ahora mismo. Muchos ya lo habréis empezado, como es tradición, se empieza un año más tarde la graduación aquí, pero mucha suerte en esas futuras etapas, y nada, un recuerdo especial también para mi abuelo Antonio. Muchas gracias, y eso es todo. Gracias. Gracias. Tiene la palabra doña María Inmaculada Pardines Lence. Se va a proceder a la imposición de becas a los egresados de la promoción de 2022 en la titulación de grado en desarrollo de videojuegos. Adrián Álvarez Bernabé, Antonio Cardona Costa. Anas Caro Ayagi, Daniel Cortijo Gamboa. Javier Cruz López de Ochoa, Andrés de la Cuesta López. David Cepiel, Álvaro Domingo Fernández.
Tatiana Duarte Balbís, Daniel González Cerdeiras. Antonio Jesús Guerra Garduño, Pablo Jurado López. Adrián de Lucas Gómez, Alejandro Marín Pérez. Ana Martín Sánchez, Paula Martínez Martínez. Georgi Meznikov Niazet, Sandra Mondragón Lázaro. Eloy Moreno Cortijo, Jorge Moreno Martínez. Miguel Mur Cortés, Leire Osés Sánchez. Nicolás Pastore Burgos, Daniel Pérez Luque. Pablo Rodríguez Bobada García Muñoz, Carlos Romero García. Andrés Ruiz Bartolomé, Juan Manuel Salvá Rosic.
Ricardo Zulbarán Socas, Pablo Villapún Martín. Miguel Cefán Yeye, Esteban Restrepo Gutiérrez. A continuación, se va a proceder a la entrega del diploma y premio de la empresa Grupo Orenes a don Esteban Restrepo Gutiérrez, como poseedor del mejor expediente académico en el grado en desarrollo de videojuegos de la promoción 2021-2022. Don Luis Hernández Yáñez, decano de la Facultad de Informática, hace entrega del diploma y doña Desiree Pérez Navalpotro, responsable de selección de personal del Grupo Orenes, hace entrega del premio. Tiene la palabra don Esteban Restrepo Gutiérrez. Hola a todos. Parece mentira que hayan pasado ya más de 4 años desde que comenzó la carrera. Ahora, 5 años más tarde, nos reencontramos aquí. Algunos ya trabajando, otros intentando hacerse un hueco en la industria, otros a nada de acabar, e incluso algunos que han decidido que los videojuegos no son lo suyo. Hace unos meses estaba pasando por una crisis existencial. Me imagino que varios de los que estáis aquí habréis pasado por algo parecido. Me encontraba descontento. No sabía si trabajar haciendo videojuegos era lo mío. Quizás sería mejor dejarlo e irme a una granja a plantar verduras y cuidar de vacas. Acabé llegando a la conclusión de que estoy bien donde estoy, pero me di cuenta de una cosa. Durante esa época de dudas, nunca se me pasó por la cabeza que el haber hecho esta carrera hubiese sido una pérdida de tiempo. Habrá quienes la hayan disfrutado más o menos, pero nos llevamos un montón de lecciones que no solo aplican a nuestro campo, sino a la vida en general. Yo, por mi lado, ahora sé estimar que la tarea de limpiar el piso son mínimo 8 puntos de dificultad. Y si lo dejamos para el sprint que viene, mejor. Y después de haber sobrevivido a según qué correcciones, ya puede venir cualquier jefe mío a decirme lo que sea, que yo no le tengo miedo a nadie. Vivimos momentos eufóricos, como por fin resolver el problema de Calderilla. Bueno, yo no, pero quien lo haya resuelto seguro que se sintió muy bien. Y nada se compara con la honra y la alegría que da ver cómo alguien disfruta de un juego que tú has creado, donde no solo has invertido tu tiempo, sino que has dejado un trocito de ti para que los demás lo puedan experimentar y conectar con él. Pero bueno, todas las experiencias de estos años os las debo a vosotros, a mis amigos, a mis compañeros, a mis profesores y a mi familia. Muchas gracias por estar ahí, por ser quienes sois, y porque sin vosotros yo no sería quien soy ni estaría donde estoy. Si os puedo dejar con un mensaje, que sea este: intentad ser cada día mejores personas, porque el paso más importante siempre es el siguiente. Muchas gracias a todos.
Tiene la palabra doña María Inmaculada Pardines Lence. Se va a proceder a la imposición de becas a los egresados de la promoción de 2022 en la titulación de doble grado en Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Informática. Nuria Carrascosa Cascajo, Patricia Llamas Roque. Carlos Ramírez Martínez, Nicolás Álvaro Benito Barrio Nuevo. Y ahora se va a proceder a la entrega del diploma y premio de la empresa telefónica a don Nicolás Álvaro Benito Barrio Nuevo, como poseedor del mejor expediente académico en el doble grado en Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Informática de la promoción 2021-2022. Don Luis Hernández Yáñez, decano de la Facultad de Informática, hace entrega del diploma y don Jesús Romano Díaz, responsable del programa Talentum de becas de Telefónica, hace entrega del premio. Tiene la palabra don Nicolás Álvaro Benito Barrio Nuevo. Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la Universidad Complutense por el premio y por la oportunidad de pronunciar este discurso. Escribiéndolo me he acordado de, bueno, algunos momentos curiosos que hemos tenido en nuestro grado. Por ejemplo, un profesor tuvo que volver de su jubilación para darnos clase porque una profesora titular iba a faltar unas semanas. Además, nosotros somos la primera promoción de este doble grado. Lo que al final ha hecho que actuemos un poquillo como conejillos de indias a veces, ya que nos coincidían algunos exámenes, algunas optativas, y teníamos que lidiar con cambiar de facultad entre Somos Aguas y Informática. Pero bueno, quitando estas anécdotas, ha valido la pena apostar por este doble grado, por todo el esfuerzo, ya que al final ha dado sus frutos. Bueno, aunque nos tocó dedicar muchas horas de estudio, al final nos acordamos siempre de los buenos momentos que hemos pasado entre nosotros. Ha habido viajes, discotecas, sangriadas, una pandemia y muchas tardes en la Zambrano también, para que no vamos a engañar. Así que quiero agradecer todos y cada uno de estos momentos a mis compañeros, personalmente a Nuria, Carlos y Patri aquí presentes, pero también a todos los que nos han acompañado durante estos 5 años. Y bueno, también quiero agradecer a los profesores y profesoras que nos han acompañado durante estos años y que no solo se han preocupado en leernos unas diapositivas, sino que siempre han estado ahí para ayudarnos e intentar sacar lo mejor de nosotros
En definitiva, han sabido transmitiros la pasión de su trabajo. Muchas gracias. Y y para finalizar, quiero agradecerle a mi familia todo el apoyo que me ha dado y dirigiéndome ahora personalmente a mis padres y a mi hermano. Desde pequeño me habéis enseñado todos los valores que tengo hoy en día y siempre habéis sido mi modelo a seguir. Si hoy estoy aquí recogiendo este premio es porque toda mi vida he estado intentando parecerme a vosotros. Muchas gracias a todos. Se va a proceder a la entrega del diploma a doña Cristina Alonso Fernández y a don Daniel Vascones García, Premios Extraordinarios de Doctorado 2020-2021. Don Luis Hernández Ñáñez, decano de la Facultad de Informática, se entrega el diploma. Tiene la palabra doña Cristina Alonso Fernández. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Es un honor para mí estar en este acto. Y me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a toda la gente que ha contribuido a esta tesis doctoral. En primer lugar, a la comisión de doctorado, a Narciso, Daniel, Román, por este premio y por su ayuda todos estos años durante la tesis. Este premio en absoluto es individual, aunque pueda parecerlo, por lo que quiero agradecer a todos los compañeros que he tenido en el grupo de investigación con los que he colaborado estos años y que han contribuido a esta tesis. Por supuesto, me gustaría agradecer a mis directores, los profesores Manuel Freire y Iván Martínez, que han logrado que todo lo que hemos conseguido durante la tesis haya mejorado. Y, en particular, me gustaría agradecer a mi tutor y director, Baltasar Fernández, que desde que le pedí hacer el TFG, hace ya unos cuantos años, pues ha dedicado mucho tiempo, esfuerzo y dedicación a todos estos trabajos hasta la tesis. Así que, bueno, considero que el premio es casi tanto de él como mío. Por último, agradecer a los compañeros que han sufrido la tesis conmigo, porque en parte también la estaban haciendo, los compañeros del Aula 16 y alrededores, que ellos saben quiénes son. Mención especial a mi amigo Dani, aquí presente, al que aprovecho para darle la enhorabuena también por su premio extraordinario. Como hemos dicho en todos los agradecimientos de nuestra tesis, se lo tengo que agradecer a ellos porque, bueno, sin ellos hubiera terminado la tesis mucho antes, esa es la verdad, pero hubiera sido mucho menos divertido. También agradecer a mis amigas, a mis amigos por su apoyo, por supuesto a mi familia, a mis padres que están por ahí, muchas gracias. Creo que ya nos voy a hacer venir al Paraninfo más veces, creo. Y nada, por último termino, daros la enhorabuena a todos los graduados y graduadas que habéis completado este camino, estáis aquí hoy. Espero que tengáis mucha suerte en vuestro futuro profesional académico y en lo personal que os vaya muy bien, que es lo más importante. Muchas gracias. Tiene la palabra Daniel Vascones García. Muy buenas tardes a todos.
quería empezar agradeciendo a todo el mundo el estar aquí presente y haciendo una pequeña reflexión. En informática tenemos la suerte de ser una de las pocas disciplinas en cuya creación ha participado gente que está aquí entre nosotros. Mucha gente, nuestros abuelos, que sobre la informática pueden decir esa frase de «todo esto antes era campo». Si les preguntamos qué ha sido la informática, probablemente nos den muchas definiciones que han ido evolucionando con los años. Yo quise preguntar a gente que no se dedica a esto qué considera que es la informática, ¿no? Entonces pregunté a mis padres y me dijeron, hijito, ¿no? Hay algunas cosas que no cambian aunque le saques dos cabezas. Me dijeron, hijito, la informática es magia, la informática es un arte. Yo te veo y alucino con lo que haces. Veo esas letras blancas sobre la pantalla negra y digo, wow, lo entiende todo. Si ellos supieran, ¿verdad? Si os fijáis, la informática, para quien no es informático, es a veces una barrera desconocida que le separa de lo que quiere hacer. Mientras que para los que sí somos informáticos, es una herramienta que soluciona lo que queremos hacer. Cuando lo soluciona, lo dejamos automatizado. Somos, en esencia, los informáticos una suerte de vagos modernos, ¿no? No en el sentido peyorativo, sino en el sentido de querer facilitar y hacer accesibles todas esas tareas arduas y a veces aburridas que no nos gusta hacer más de una vez. En el sentido de buscar solución a todos los problemas en un afán quizá inextinguible de dejar de tenerlos. Así pues, quiero agradecer en nombre de todos los que estamos aquí el estar aquí en primer lugar, creo que a nosotros mismos, ¿no? Porque partiendo de la base de que tenemos esta vagancia innata, ¿no? Es de gran admiración el haber llegado hasta aquí. Pero bueno, bromas aparte, durante mi paso por la facultad, y ya van 12 años que llevo allí, me he dado cuenta que las mayores influencias que tenemos y que nos hacen llegar a donde llegamos vienen muchas veces de pequeñas sutilezas que nos interconectan con los demás. La responsabilidad de innumerables detalles de nuestro día a día es de otros y está en nosotros también la responsabilidad sobre infinidad de detalles de la vida de los demás. Creo que esto es especialmente relevante entre nosotros, los informáticos, teniendo en cuenta el alcance e impacto de la informática en la sociedad. Quiero contar una anécdota que para mí define muy bien esta influencia, muchas veces desconocida entre las personas, ¿no? Cuando yo llegué a informática, no había caminos, estaban solo las carreteras, ¿no? Debo puntualizar, para satisfacer a mis compañeros más mayores, que antes no había ni facultad siquiera y vivían en los sótanos de otras facultades, como verdaderos informáticos, quizá. La cuestión es que cuando la gente se bajaba del autobús en el Paraninfo, tenía que ir al edificio por la acera. No sé quién sería el primero, pero sí sé que yo fui de los que llegaba a la facultad con los pantalones llenos de espigas y de escarabajos por atravesar el descampado, porque me negaba a caminar 200 metros cuando podía caminar precariamente tan solo 190. Con el tiempo y con la ayuda de muchos aventureros, de muchos informáticos, se acabó marcando un camino de tierra, que a veces se hace de barro cuando llueve, no todos son ventajas, que muy probablemente hayáis utilizado muchos de vosotros. Os quiero pedir, y os lo pido a todos, profesores, compañeros, invitados, que busquéis problemas para encontrar soluciones, que hagáis cosas de las que os sintáis orgullosos y que las dificultades sean solo retos en el camino. Que cada vez que veáis un descampado, os lancéis a atravesarlo y os convirtáis en personas que, como los primeros informáticos, puedan decir sobre un camino recién pisado, todo esto antes era campo. Muchas gracias. A continuación, el coro Microcosmos va a interpretar la pieza Aleluya de Leonard Cohen. Thank you.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Antonio Leonardo Bru Espino, decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias, señor vicerrector de Tecnología de la Universidad Complutense. Muchas gracias, señor decano de la Facultad de Informática, compañero decano de la Facultad de Ciencias Económicas, compañera vicedecana, secretaria académica. Bienvenidos a todos a este acto. He sido realmente, estoy muy agradecido a la invitación del decano de venir a un acto de una facultad, como ha dicho Daniel, hermana, hija, porque en nuestros tiempos cuando estudiábamos tampoco existía y salió de entre las facultades de Física, Matemáticas, y de ahí también los colores de muchos de nosotros, ¿no? Y desde luego es una facultad hermana con la que compartimos doble grado, al igual que con la Facultad de Ciencias Económicas. Y bueno, quiero darles a todos ustedes la enhorabuena. A los estudiantes, a todos los estudiantes, tanto de los dobles grados como de los grados simples, pues la enhorabuena por haber terminado una fase en su vida muy importante. Y al ser una fase muy importante es por eso por lo que en este acto nos reunimos con toda la simbología, con toda la simbología académica que llevamos y con toda la simbología que representa el edificio, el lugar más emblemático de toda la Universidad Complutense, que es este Paraninfo, este maravilloso Paraninfo por el cual han circulado, aquí es donde se hacen los actos académicos más importantes, se hacen los honoris causa, por aquí hemos visto en los últimos años a gente maravillosa que ha destacado intelectualmente en distintas disciplinas. Hemos visto a Antonio López, hemos visto a Jane Goodall, hemos visto a premios Nobel de Física. Y espero que todo eso también a vosotros os inspire de alguna manera. Vosotros habéis terminado ahora la fase de formación. Ahora es cuando vais a empezar la fase de aprender en la vida y de aprendimiento, ¿no? Solamente cuando habéis llegado a este nivel sois capaces de empezar a meteros por todos esos caminos que os decía vuestro compañero Daniel, por esos caminos por los que no ha pasado nada. Ahora es cuando estáis verdaderamente preparados para afrontar todos esos caminos y pasar por esos lugares. Habéis recibido la formación en una facultad excelente, en unas facultades excelentes, de una universidad excelente que yo creo que os ha formado y os ha preparado muy bien. Indudablemente, yo creo que no hay que decir lo que actualmente, en este momento de revolución tecnológica, de revolución industrial, lo que la informática o las matemáticas o incluso la economía tiene que decir frente a los nuevos retos y a este vendaval que nos está cambiando la vida mucho más rápidamente de lo que nos ha cambiado ahora. Es decir, la diferencia que va a haber entre cuando nosotros estudiábamos la carrera y ahora que no existía la Facultad de Informática, os aseguro que va a ser mucho menos de la que va a existir probablemente de ahora dentro de 5 años, ¿no? Y entonces, vosotros yo creo que estáis preparados y os deseo a todos vosotros que sigáis vuestro camino profesionalmente, el que más os guste, en el que seáis más felices, en el que mejor os podáis desarrollar y lo sigáis de manera que podáis continuar aprendiendo. Aprendiendo y siempre comportándoos, yo creo que con los principios de esta universidad, de la universidad en general, de la academia, de cualquier universidad, que son la ética y el trabajar por los demás también. Creo que es importante que en vuestro desarrollo profesional siempre tengáis en cuenta que os tenéis que comportar con una cierta ética, que os tenéis que comportar con una cierta responsabilidad social de ayudar a todos. Habéis seguido y habéis pasado unos momentos difíciles con la pandemia de por medio, que también os han hecho experimentar nuevas formas, tanto a vosotros como a nosotros, de dar y de impartir clase, y yo creo que eso os ha hecho más fuertes. Y por lo que veo de vuestros discursos, sois plenamente conscientes de que ninguno podríais haber llegado aquí, no ya solamente sin la estructura que ha montado la sociedad, que son las universidades, las facultades, sino sin el apoyo de vuestros familiares, de vuestros padres y vuestros abuelos. Yo creo que ese apoyo es un apoyo incondicional que creo que debéis estar toda la vida agradeciéndolo y aún así, aunque lo agradezcáis toda la vida, no lo agradeceréis en lo que merece. Me alegro mucho el ejemplo que ha dado Javier y que indudablemente
claro que se puede llegar no solamente a partir de la BAU y del bachillerato, sino de la formación. Creo que eso es un camino que tienes que seguir, y tu abuelo Antonio, tocayo mío, seguro que está súper orgulloso de donde te esté viendo, ¿no? Y bueno, simplemente os quiero decir que con todo lo importante que es vuestra dedicación profesional, que tampoco olvidéis que la vida no es solamente código binario, sino que también hay mucha otra parte de la vida que tenéis que cuidar, y que os deseo a todos vosotros que la disfrutéis lo más posible, que seáis muy felices no solo en vuestro desarrollo profesional, pero también en todos los aspectos de vuestra vida. Y me alegro mucho de ver que si bien hace muchos años era difícil ver mujeres en la carrera de informática, cada vez vamos viendo a más mujeres también. Es una noticia de que las cosas van por donde tienen que ir. Os deseo a todos vosotros, a los graduados del doble grado en matemáticas, permitidme que les dé un pequeñito trozo de cariño más que a todos los demás, pero a todos vosotros os lo digo muy sinceramente, porque yo creo que todos somos profesores y todos somos estudiantes, y todos los estudiantes son estudiantes nuestros también, son alumnos, que aunque no les gusta ahora mucho la palabra alumnos, pero es una cosa con la que es un término con el que nosotros nos dedicamos con más cariño que con el término estudiante, ¿no? Y entonces, que todos sois alumnos nuestros, y que me alegro mucho por todos vosotros. Os felicito por vuestro enorme trabajo, felicito a las familias por el fenomenal trabajo que han hecho ellas, y que supongo que ahora podrán respirar diciendo, a ver si ya empiezan a volar y podemos descansar un poco también nosotros. Pues también les felicito por el trabajo, y a todos que seáis muy felices. Muchas gracias. Gracias, decano. Tiene ahora la palabra don Carlos Rivero Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. ¿Sí? No. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? ¿Aquí? ¿Dónde esté? Vamos a ver. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, pues querido vicerrector, decanos, secretaria académica, vicedecana, vicedecanas que estáis por ahí sentados, profesores, empresas, bueno, queridos compañeros y sobre todo estudiantes y queridas familias, muy buenas tardes. Cuando a los estudiantes que han subido al púlpito de los oradores les han pedido brevedad, han sido obedientes, unos más que otros, pero no es virtud de los decanos el ser breves, desafortunadamente para ustedes. Cuando nos programen con inteligencia artificial, pues le podremos poner un parámetro de brevedad o de eliminación de la palabra alumno por estudiante, pero por el momento intentaré cuanto menos no aburrirles demasiado, porque yo aquí soy un invitado y el protagonista es, lógicamente, el decano de la Facultad de Informática y el vicerrector, que también es de esta facultad. Aunque yo, como invitado por los estudiantes del doble grado de ADE con Informática, pues estoy aquí pues muy gustosamente. Así que les dirigiré unas palabras de agradecimiento y luego pues algunas reflexiones variadas. Bueno, en primer lugar, y lo más importante, como digo, mi felicitación a todos que habéis concluido con éxito vuestros estudios de grado o de doble grado, y extender mi felicitación a varios colectivos. Lo primero, a las familias, quizá los primeros incluso, a los que habría que agradecerles todo esto antes que a los propios estudiantes, porque vosotros, los estudiantes, estáis aquí por el apoyo de las familias, por el sustento de vuestras familias, y es importante reconocerles ese mérito y que vosotros, los estudiantes, también se lo reconozcáis a ellos. Así que mi felicitación a las familias por el orgullo que estoy seguro de que sienten en este momento que se gradúan. Segundo, y muy especialmente, a los profesores y profesoras que os han formado, que os han preparado, y de los que también debéis estar muy orgullosos por su trabajo, igual que los profesores, estamos orgullosos de que vosotros os gradúéis y del éxito que estamos seguros que tendréis en el futuro. La docencia es una de nuestras misiones en la universidad, y por lo tanto, pues cómo no sentirnos orgullosos cuando se culminan los estudios en la universidad por parte vuestra.
Mi felicitación también al personal técnico de gestión y de administración y servicios, parte fundamental de la universidad, que hace muchas veces un trabajo poco visible, pero muy importante para que todo funcione en los edificios, en las aulas, en la parte técnica, administrativa y de gestión. En este mismo acto se requiere mucha coordinación, mucha preparación minuciosa, mucho esfuerzo, así que también mi felicitación al PTGAS, que igualmente debe sentirse orgulloso de que vosotros os gradúéis. Y mi felicitación también especial a un colectivo, que también quiero hacerlo, que es al de los coordinadores de las titulaciones y a los equipos de canales, especialmente vicedecanas y vicedecanos, los decanos marginalmente, pero secretarios académicos y vicedecanos y vicedecanas, por estar siempre ahí. Vosotros lo sabéis, los coordinadores y los vicedecanos y vicedecanas están siempre ahí, cerca de vosotros y vosotras. Bueno, voy a suprimir el vosotros y vosotros ya sucesivamente, pero bueno, siempre atentos a vuestras preocupaciones, velando siempre por la calidad de todas las titulaciones, de que todo funcione, también velando por la investigación de las facultades y muchas otras actividades que se realizan en una facultad y que todas ellas pues contribuyen a vuestra formación. Son muchas las horas de esfuerzo las que dedican los equipos de canales. También este acto está organizado por equipos de canales. Son muchas horas de trabajo, como digo, en general poco reconocidas, pero de vital importancia para el funcionamiento de la titulación o de las facultades. Y bueno, pues mi felicitación también a los equipos de canales y coordinación. En definitiva, que todos ellos, las familias, los profesores, el personal, pues los equipos de canales, como veis, mucha gente que ha contribuido de una forma u otra a que vosotros pues terminéis ahora vuestros estudios y estemos aquí en este solemne acto de celebración de vuestra graduación. Así que mi felicitación a todos vosotros. Y ahora un poco de reflexiones. Bueno, yo la verdad es que estoy encantado de venir a este acto de graduación y, como digo, es un honor poder dirigiros unas palabras. Lo estoy disfrutando mucho y me han parecido pues muy emotivas y muy divertidas algunas de las palabras que he escuchado. He venido muchas veces a este Paraninfo. La primera vez que vine fue como vosotros también, estudiante. Pero tengo que decir que yo recuerde, no había estado nunca en esta mesa. Entonces, me siento pues un poco privilegiado. Esta mesa, que está reservada habitualmente al rector y a los vicerrectores, pues me siento privilegiado de estar en esta mesa y poder dirigiros unas palabras. Mucho menos he subido nunca al púlpito de los oradores, donde habéis tenido el privilegio, los mejores expedientes de subir. Así que, bueno, es una experiencia nueva para mí el poder dirigiros unas palabras desde esta mesa y el ver el Paraninfo, este lugar tan emblemático realmente, pues el lugar más emblemático de la Universidad Complutense, verlo desde esta perspectiva. Estáis todos muy bien y muy favorecidos desde aquí arriba. Bueno, los actos de graduación, como digo, son siempre emocionantes. Los hacéis emocionantes vosotros, la música, todo lo hace muy emocionante. Son ese punto de inflexión en vuestra trayectoria académica, pero también en vuestra trayectoria vital, y ese símbolo de finalizar los estudios y de alcanzar un logro importante después de mucho esfuerzo. Por eso se le da tanta solemnidad. Es el símbolo también de muchos conocimientos que habéis adquirido, de conocer y profundizar en diversas materias, de vivir experiencias, de conocer a profesores, a compañeros y compañeras, de hacer amistades que seguro que mantendréis y recordaréis durante mucho tiempo, de fiestas y demás, ¿no? Que seguramente alguna habrá habido, ¿no? Total, que es una etapa única que se vive con mucha intensidad y que sin duda recordaréis durante toda la vida. La experiencia universitaria puede haber sido dura, puede haber sido intensa, muy sacrificada, pero lo que esperamos es que tanto esfuerzo os haya compensado y que valoréis el logro que habéis conseguido y que este grado o doble grado suponga pues un hito importante para vuestro futuro, porque esta sólida formación que habéis recibido en la Universidad Complutense os marcará vuestra vida a partir de ahora, como así lo ha hecho a todos los que hemos pasado por esta etapa. Y para terminar, pues deciros que ahora que termináis el grado,
o el doble grado, se os abre una nueva etapa en la que tendréis múltiples posibilidades de elección y para la que os deseamos todo lo mejor y mucha suerte. Tenéis un amplio abanico de posibilidades y de salidas profesionales por la versatilidad de los estudios que habéis cursado, por la alta demanda de los estudios, por la indudable importancia actual de los estudios vinculados a la tecnología, a la informática, y más si se combina con estudios de matemáticas o de administración y dirección de empresas, como se hacen los dobles grados. No os pongáis límites, aspirad a lo más alto, no tengáis ningún complejo, podéis aspirar a lo máximo con la educación que habéis recibido. Tenéis una sólida formación que habéis adquirido, como digo, en estas facultades y que será muy positivamente reconocida por las empresas, como ya alguno habréis experimentado, si habéis empezado a tener experiencias profesionales. El prestigio que tiene la Universidad Complutense en cuanto a la exigencia y calidad de sus titulaciones es bien conocido y será muy bien valorado por cualquier empleador y debéis estar muy orgullosos de poner en vuestro currículum un título complutense, como así estoy seguro de que las propias empresas que están aquí presentes podrán asegurar y garantizar que es así. Por supuesto, además de las salidas profesionales, tenéis la posibilidad de seguir formándoos en un máster de especialización, seguramente también alguno de vosotros ya lo esté haciendo. Esta opción de seguir formándoos es casi obligada. La formación continua, el estudio constante es básico y será vuestra garantía de éxito y de estar actualizados y el seguir formándoos os ampliará aún más el abanico de posibilidades profesionales en el futuro. La flexibilidad y la capacidad de aprender por uno mismo y de adaptarse a los cambios es una de las habilidades más demandadas por los responsables de recursos humanos de las grandes empresas. Hay muchas habilidades que habéis adquirido o que tendréis que ir adquiriendo que son muy importantes en vuestro desarrollo profesional. Hay que saber trabajar en equipo, tener capacidad de comunicación, de innovación, la ilusión, la proactividad, el liderazgo, la inteligencia emocional, la inteligencia espacial, la capacidad de conocerse a uno mismo, la capacidad de moverse en entornos digitales, la empatía, la capacidad analítica de extraer información, de interpretar datos, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas, pero la que más se repite, y me atrevería a decir la que más se demanda, y lo hago aquí delante de las empresas, me atrevo a hacerlo delante de ellas, es la capacidad de aprender por uno mismo y de adaptarse a los cambios, porque el entorno actual es muy cambiante, y es importante saber asumir los cambios con naturalidad, es decir, los cambios verlos como algo positivo. Y la mejor forma de que los cambios se vean como algo positivo es formarse sólidamente y estar bien preparado y seguir estudiando. Así que hay que seguir estudiando de forma constante. En todo caso, sí que os diría que en la vida en general estéis abiertos a lo que el futuro os depare y que lo que venga pues lo afrontéis con optimismo y que trabajéis con ilusión. Hay que evitar ser pesimista, hay que adaptarse simplemente a los tiempos que nos tocan vivir en cada momento. Ahora, en la propia universidad, estamos también en tiempos de cambio. Tenemos una nueva ley orgánica del sistema universitario que supone un cambio importante frente a la anterior ley, pero también una oportunidad para repensar la mejor forma de organizarnos como universidad pública. Por lo tanto, cambio pues es igual a oportunidad. Vivimos también, como ejemplo, cambios en el mundo educativo, en el mundo en general, que pueden tener a priori un impacto mayor de lo que a priori se pensaba con las nuevas herramientas de inteligencia artificial que mencionaba antes, de lo cual vosotros sabréis mucho más que yo, y que nos van a obligar también a adaptarnos en la propia universidad y en otros ámbitos. Así que, de nuevo, pues un cambio que debe verse como una oportunidad. En definitiva, que estéis abiertos con optimismo a lo que os vaya deparando vuestro futuro poco a poco y dedicaros con intensidad a aquello que estáis haciendo con rigor y esforzándoos al máximo en lo que hacéis. Con esfuerzo
se puede conseguir muchas cosas, con suerte y por casualidades también se pueden conseguir grandes cosas, pero estadísticamente es mucho más seguro apostar por el esfuerzo y el trabajo constante que apostar por la suerte y las casualidades. En fin, va a sonar un poco viejuno esto que voy a decir, pero yo soy de la cultura del esfuerzo y de la cultura de valorar el mérito conseguido a través del esfuerzo. Y vosotros habéis trabajado duramente para llegar hasta aquí y para obtener este grado o este doble grado, y por eso pues hay que felicitaros. Estad seguros de que salís bien formados de nuestra Universidad Complutense. Estad orgullosos de vuestra Facultad de Informática, de vuestra Facultad de Matemáticas, de vuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de la que es y será ya vuestra universidad siempre, que es la Universidad Complutense. Llevad con orgullo el ser complutense y el formar parte de una universidad pública, única y singular como es esta, con principios de calidad, de excelencia, de equidad, de servicio público, de servicio a la sociedad y abierta a todas, con pocos recursos, todo hay que decirlo, pero con principios muy sólidos. Así que mi felicitación a todos vosotros, os deseo mucho éxito en el futuro que tenéis por delante y aquí estaremos para lo que queráis, si queréis seguir formándoos o investigándoos en algún momento. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, decano. Tiene la palabra don Luis Hernández Yáñez, decano de la Facultad de Informática. Muchas gracias, decano. Bien, vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad, querido Jorge, decanos de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, querido Carlos, y de la Facultad de Ciencias Matemáticas, querido Antonio, vicedecana de Estudios y Calidad, querida Raquel, secretaria académica de la Facultad, querida Inma, resto de autoridades, profesores, representantes de las empresas, estudiantes, familiares y amigos. Es un gran placer para mí estar hoy aquí en este acto de graduación de la Facultad de Informática y en este magnífico escenario que es el Paraninfo de la Universidad Complutense. Aunque ya he asistido a muchas graduaciones, y alguna de ellas estando en esta misma mesa, hasta ahora no lo había hecho como decano, por lo cual para mí es algo muy especial. Además, me alegro de que hayamos recuperado ya la total normalidad después de unos años convulsos en los que nos dejó envueltos la maldita pandemia. Quiero empezar agradeciendo su presencia en este acto al vicerrector, quien, como bien sabéis, es también profesor de nuestra facultad, y por supuesto se lo agradezco también a los dos decanos de las facultades con las que compartimos las titulaciones de doble grado. Antonio y Carlos, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y, como no, a todos los demás presentes os agradezco igualmente que estéis hoy aquí, sobre todo a los graduados y las graduadas, que sois los protagonistas de esta celebración. También agradezco al personal de nuestra facultad su excelente labor en la organización de este acto, en especial a Miriam, a Charo y a Marian, así como a nuestra secretaria académica, Inma. También al personal de la universidad que hace posible la celebración en este precioso Paraninfo, comandados por Juanma y Adrián, y también al coro Microcosmos, que nos deleita con sus canciones. Tengo que confesar que cuando me puse a desarrollar este discurso, le pedí a ChatGPT que me ayudara. Ya sabéis lo competente que es esta inteligencia artificial en muchas tareas. Así que, ¿por qué no pedirle un discurso para un decano en un acto de graduación de ingenieros en informática? Pues bien, como suele suceder, me sorprendió lo bien que lo hizo. Aunque era un discurso bastante breve, y no os asustéis, que el mío tampoco va a ser muy largo, tocaba bastantes temas que resultaban habituales para este tipo de discursos. Pero no me acababa de convencer, pues echaba en falta ese trasfondo de cercanía, simpatía y calidez que, de momento, solo una inteligencia humana es capaz de transmitir. Así que me sirvió para no olvidarme de algunas cosas, pero lo que aquí diré no es el discurso de ChatGPT, sino el discurso de este decano. Y además, como han participado antes que yo otros dos decanos, seré breve porque seguro que voy a repetir muchas cosas que ya os han dicho mis dos compañeros.
Queridos graduados y graduadas, enhorabuena por haber conseguido el objetivo que os marcasteis cuando os matriculasteis en uno de nuestros grados hace unos años. Misión cumplida. Ha sido un largo camino, lleno de dificultades, a veces de penurias y sobre todo de esfuerzo, pero también de alegrías, buenos momentos y amistades de las que disfrutaréis durante toda vuestra vida. Estoy seguro de que ha merecido la pena. Creedme cuando os digo que habéis recibido una sólida formación. El profesorado en las universidades públicas, en general, es de lo más competente, como lo es en nuestra universidad, tanto en nuestra facultad como en las facultades con las que compartimos esos dobles grados. Así pues, el profesorado también es protagonista de este acto y tenemos que dar la enhorabuena también a vuestros profesores y profesoras por su labor en estos años en los que os han tenido en nuestras aulas. Al igual que el personal de Administración y Servicios, como ya dijo Carlos, puesto que sin él ninguna facultad podría funcionar. También tienen su protagonismo en vuestra formación al mantener y organizar las instalaciones y los servicios de nuestras facultades. ¿Y qué decir de las familias que os han apoyado de forma incondicional y en muchos casos se han sacrificado para poder proporcionaros una formación universitaria que os abre caminos en vuestra vida profesional? Estoy seguro de que hoy se sienten muy orgullosas de vosotros y vosotras. Pero recordad, además, que la ayuda que habéis tenido, además de la ayuda que habéis tenido de vuestras familias, la sociedad también ha puesto mucho para que hayáis podido realizar unos estudios universitarios. Y como es de bien nacidos el ser agradecidos, ahora debéis devolver con creces esa ayuda siendo buenos profesionales y buenos ciudadanos. Desarrollad vuestra labor profesional de forma ética y responsable, contribuyendo siempre al progreso de la sociedad. Por supuesto, sed también ambiciosos y audaces y trabajad con pasión y entusiasmo. Desde aquí os deseamos muchos éxitos en vuestro periplo profesional y no temáis a los fracasos, pues siempre se aprende mucho también de ellos. Quiero ahora dar una enhorabuena especial a quienes habéis recibido los premios por haber conseguido los mejores expedientes académicos en vuestros grados y dobles grados y en el doctorado. Sois un ejemplo para todos nosotros. Agradezco también a las empresas los premios que habéis entregado a estos estudiantes a través de vuestros representantes. José Carlos Vaquero, de GMV, antiguo estudiante de esta universidad, Víctor Manuel Ita, de Inetum, Alejandra Rodríguez, de NTT Data, Carmen Villalta, de Deloitte, Jesús Romano, de Telefónica y Desiree Pérez, de Orenes. Empresas que colaboran con nuestra facultad, al igual que otras muchas en las que nuestros estudiantes, vosotros, habéis realizado vuestras prácticas y a las que os incorporáis también una vez terminados vuestros estudios. Seguro que prácticamente todos y todas estáis ya incorporados al mundo laboral. Es una nueva etapa de vuestras vidas, tras los años que habéis dedicado a vuestros estudios universitarios. Unos años dorados que, sin duda, recordaréis siempre como unos de los mejores de vuestras vidas. Unos años en los que, además de estudiar, habéis tenido la oportunidad de participar en numerosas actividades, no solo en nuestra facultad, sino también en otras facultades y en otras dependencias del campus y de la universidad. Unos años en los que seguro que habéis hecho grandes amistades con algunos de vuestros compañeros y compañeras, incluso en algunos casos hasta habréis encontrado vuestra media naranja. Ha empezado una nueva etapa en vuestras vidas, la profesional, de la que también disfrutaréis, aunque de otra manera. La inmensa mayoría trabajaréis o estáis trabajando ya en empresas del mundo de la informática, un mundo que, como sabéis, cambia rápidamente, lo que os obligará a manteneros al día de los nuevos avances y las nuevas tecnologías que irán surgiendo. Por esto, no os olvidéis de que aquí nos tenéis para proporcionaros una formación más especializada por medio de nuestros másteres oficiales y nuestra formación permanente. No os olvidéis de nosotros. Nos encantará saber de vosotros cómo evolucionáis y qué tal os va. Esta facultad siempre os recibirá con los brazos abiertos, al igual que, estoy seguro, las otras dos facultades que están aquí representadas así lo harán también.
No os olvidéis nunca de estos años que habéis vivido en esta gran universidad que es la Complutense. Llevad a esta universidad siempre en vuestros corazones y sentid orgullo de ser complutenses. Os deseo de corazón que os vaya muy bien en la vida, tanto en lo personal como en lo profesional, en esta nueva etapa, en esta nueva y excitante etapa que acabáis de comenzar. Y hoy, celebrad como se merece la graduación con vuestros compañeros, con vuestros amigos y con vuestros familiares. Un fuerte abrazo y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, antes de decir unas palabras, hay que entregar un último premio. A ver si está. Se va a proceder a la entrega del premio que se ha sorteado entre todos los que han participado en la encuesta de egresados. Ah, no se oye. Ahora. Que mis palabras después. Como decía antes, que no se ha oído, que se va a proceder a la entrega del premio, un último premio, esta mujer lo tiramos, que se ha sorteado entre todos los que han participado en la encuesta de egresados. Vamos a ver si está aquí. Se hace entrega del premio a doña Leire Osés Sánchez. Bueno, tras esta última sorpresa, ya no hay más premios, lo siento. Unas últimas palabras, queridos decanos, vicedecanos, vicedecanas, secretaria académica, autoridades, personal de administración servicio, que ha hecho una excelente loa aquí mi compañero Carlos Rivero. No voy a extenderme, no seríamos universidad sin el profesor de administración y servicios. Queridos compañeros profesores también, como ha dicho mi decano, soy también miembro de la facultad, así que pues, mando un fuerte abrazo. También quiero lanzar antes de nada un reconocimiento a las empresas que han contribuido en esta entrega de premios, a Netun, NT Data, Deloitte, GMV, el Grupo Orenes y Telefónica, y también a todas aquellas que participan con la universidad a través de transferencia de investigación y de prácticas curriculares. También seríamos menos universidad si nos ayudaseis, una facultad como la de informática. Y dejo para el final realmente por lo que estamos aquí, que sois vosotros, estudiantes graduados. Quiero daros la enhorabuena, mi sincera enhorabuena, a todos los que habéis terminado, también a los premiados, y deciros algo que si no lo sabíais, ya os lo confirmo yo, sois especiales. Sois especiales porque habéis conseguido terminar. Yo creo que vuestras familias están muy orgullosos de vosotros, muy orgullosas, y es el principio de más logros en vuestra vida, es solo el inicio del camino. Y la verdad es que habéis elegido una profesión preciosa. Dicen que elige un trabajo que te guste y nunca volverás a trabajar. Y yo creo, por lo menos en mi caso, yo lo considero, yo soy segunda promoción de la Facultad de Informática, por eso llevo el color marrón, no he hecho más que disfrutar de mi profesión como profesor, como investigador y ahora pues como vicerrector. Seguramente algunos diréis, pues sí, hemos conseguido terminar, buen momento, que no vamos a quedar sin trabajo por el ChatGPT, tal que lo están diciendo. Esto no está escrito con ChatGPT, lo puedo demostrar. Lo podemos hacer mejor que las máquinas. Y debo deciros que no es la primera vez que surge alguna invención y alguien dice,
se va a quedar colectivo X sin trabajo. Recuerdo cuando salió la Wikipedia, dijeron que ya no iba a haber más trabajos en los institutos, todo el mundo lo iba a copiar y lo iba a pegar, y aquí estamos, vosotros habéis crecido con la Wikipedia. También decíamos y bromeábamos que había que imponer un graduado honor a Stack Overflow como gran contribuidor del conocimiento para tantas y tantas prácticas que se han entregado, y sin embargo aquí estáis y nadie piensa que seáis menos capaces porque hayáis usado Stack Overflow, y yo levanto la mano que también he usado Stack Overflow. Y también uso ChatGPT. Creo que lo que se abre ante nosotros es una nueva etapa en la cual tenemos una herramienta poderosísima que nos va a hacer perder menos el tiempo navegando por interfaces de programación obsoletas y documentación incompleta. Entonces, verlo como una oportunidad de entrar en un mundo nuevo, no estéis asustados, vais a generar mucho mayor valor con menor esfuerzo, y ese siempre es deseable. Y bueno, yo espero que lo hagáis estando orgullosos de vuestra universidad, porque ya os adelanto que como vicerrector os puedo confirmar, tengo el cargo, que la universidad está absolutamente orgullosa de vosotros, porque ejemplificáis los valores de la Complutense. Y creo que vais a aportar lo que realmente existe, el motivo por el que realmente existe la universidad, que es educaros, formaros para que cambiéis esta sociedad. Los que hicieron ChatGPT ya han contribuido. Ahora os toca a vosotros poner vuestro granito de arena. Como decía mi decano, habéis recibido, ahora es tiempo de dar. Y la verdad es que espero que, también como ha dicho mi decano, os acordéis de nosotros. Quizá para hacer algún grado más, hay gente que hace más de uno, ya habéis visto, hacer algo en formación continua, algún máster, algún doctorado. Tenemos aquí dos fantásticos ejemplos que han hecho un excelente doctorado. Pero no solo eso, todavía la Complutense tiene muchos secretos que no conocéis. Yo doy una pequeña pincelada. Seguramente habéis andado por la Plaza de Ciencias o por la Plaza de Menéndez Pidal y habréis visto unas torres metálicas por el suelo. No sé si la habéis visto alguna vez. Esas torres metálicas son respiraderos de una red de galerías que recorre todo el subsuelo de Ciudad Universitaria. Una red de galerías que conecta con la central térmica, que no sé si sabíais que tenemos una central térmica, que además desde el año 1936, una central térmica republicana para más inri, y que fue diseñada por el ingeniero Torroja. ¿Os sonará el apellido? Ancestro de la famosa cantante que cuenta la leyenda que también estudió forestales en el campus de Ciudad Universitaria. Leyenda, no puedo confirmarlo, pero me quedo con la idea. Es simplemente un ejemplo de todo lo que os queda por aprender en la universidad, y os invito también a que visitéis la exposición de CRTC con 70 obras pictóricas. Tenemos un patrimonio espectacular con obras de Durero, Sorolla, Zuloaga, por citar algunos. Quiero decir, piezas que solo encontraréis en el Museo del Prado, grandes museos nacionales. Este sitio, el Paraninfo San Bernardo, es un lugar histórico, igual que su biblioteca, la de Marqués de Valdecilla, que tiene ejemplares de varios siglos. De hecho, alguno tiene un Principia Naturae Mathematica de Sir Isaac Newton, una primera edición. Estos solo son algunas de las cosas que no sé si conoceríais y que demuestran que todavía queda mucho por aprender a esta universidad. Así que podéis volver para estudiar o para disfrutar y aprender todas estas cuestiones. Por ello, insisto en que os acordéis de nosotros y remarcar el mensaje de que la Complutense siempre es y será vuestra casa. Muchas gracias. En nombre del rector, don Joaquín Goñache Goñi, damos por clausurado el acto de graduación y ahora nos ponemos en pie para escuchar el Gaudeamus Igitur.
Antes de proceder la comitiva, un pequeño recordatorio, porque luego sobre todo un poco caótico. Los graduados se van a realizar fotografías de grupo. Primero hacen los graduados las fotos de grupo y después podrán subir los familiares a hacerse las propias. Y ahora sí procedemos.